que pronto venceremos. Cada vez que se cumple un nuevo aniversario, aparecéis vos. Un poco como el representante de la canción, ¿no? Sí, lo que pasa es que estuve en el principio, digamos. Pero en realidad, lo que hay que festejar y celebrar es que sea un periodo tan prolongado, porque nunca hubo un periodo tan prolongado democrático en Argentina, ¿no? Eso es algo por lo que debemos felicitarnos. El hecho de haber recuperado la democracia en el momento en que lo hicimos y luego sostenerla como lo hemos sostenido hasta ahora, ¿no? Las campañas que se hicieron de todos los partidos políticos fueron increíbles. Vos ibas a cualquier acto de cualquier partido político, de cualquier tendencia, de cualquier color y demás, y de cualquier ideología, y eran fiestas. Cada vez que suena en algún lugar "Venceremos", directamente hay mucha gente que va a esa escena, y esa escena tiene tu cara. Sí, claro, porque fue un momento muy especial, porque el cierre de campaña de Raúl Alfonsín en Buenos Aires, y la canción en sí contiene, yo creo, el texto más claro, más preciso. Era perfecto. Te daba la sensación de que había sido escrito para ese momento. Y en el programa de Mareco me hicieron cantar. Yo no sé por qué. Sí, lo supe después. ¿Por qué? Había una multitud en el canal. Era imposible. Todas las campañas, los candidatos los seguían. Miles y miles de personas de cada lugar donde iban a hablar. Y en un programa de televisión como ese, además muy conocido, había una cantidad de gente en el canal, no se podía caminar por los pasillos, era tremendo. Y yo me fui a tomar un café con este amigo mío, con Víctor Cañardo, y me viene a buscar Horacio de Dios, un periodista que hacía la parte política del programa, y me agarra de acá, me lleva al estudio, y me metió en el estudio, en cámara. Y Mareco me preguntó, y se me presentó a la familia Alfonsín, yo Alfonsín lo conocía, y me dice, ¿por qué no le cantás algo? Dice, a Raúl Alfonsín, a su familia. Y hizo cantar. Y era muy raro, porque un programa de televisión en final de campaña era perfecto para, justamente para que el candidato pudiera explayarse hablando de su programa, de su cosa. Era ideal en momentos en la televisión. Después, al tiempo, un par de años después me enteré, porque tanto Horacio de Dios por un lado y Mareco por el otro me contaron que Raúl Alfonsín ese día estaba totalmente afónico. Fue muy gracioso eso. Y ahí me dijeron de cantar en el 9 de julio. Entonces cuando... ¿Quién te lo propuso? Me lo propuso la gente que organizaba la campaña. No me acuerdo quién de ellos era el que me lo dijo. Y dije que sí. Después de decirle que sí, digo, ¿qué? ¿Qué se canta ahí? Una cosa como esa, ¿no? Claro, porque no era una actuación, era un meeting político. Y en la situación, en la circunstancia tan especial, además, de ese momento. Y la llamé a Marielena Walsh, que era una excelente consejera siempre. Y le pregunté a Marielena, voy a hacer tal cosa. Y me dice, qué bueno que estés acá, Jairo. Y me dice, vamos a ver, cantar a Milonga el Trovador, cantar las canciones que son tuyas, que son conocidas, ¿no? Y cantar alguna canción que marque un poco el momento que se está viviendo, ¿no? Ese momento. Que tenga una relación directa con ese momento. Y se te ocurre alguna, y me dice, no, pero pensémoslo. Y el primero que se ocurra algo, nos llamamos. Llámalo al otro. Y ella había grabado Venceremos en su último disco. Había hecho una versión de We Shall Overcome, que es una canción americana que se cantaba en la época de las luchas por los derechos civiles. Y Marielena hizo una versión, hizo una adaptación al español, ¿no? Al castellano. O sea, fue la traductora de esa canción. Exactamente, y le puso Venceremos. Era tan perfecta la letra para eso. Y cuelgo con el teléfono a Marielena y digo, Venceremos. Y le llamo. Me marco el número 2, como marcar los teléfonos viejos, y levanta el tubo del otro lado del teléfono Marielena y me dice, Venceremos. Antes de decirme nada, una coincidencia, la transmisión de pensamiento tremendo.
guitarra peronista. ¿Puede ser? Sí, muy gracioso. Dos días antes del acto, fui a cenar a la casa de... a comer un asado, a la casa de un amigo con Leonardo Fabio, que era un gran amigo. Y Leonardo Fabio, muy peronista, muy peronista. Lo quería mucho a Perón, lo conocía personalmente, además yo también, así que hablamos un poco de eso. Y me dice Leonardo, ¿y qué vas a cantar en lo de Alfonsín? Y le digo, voy a cantar tal, la, la, y venceremos. Y me dice, ¿y qué es venceremos? Y se la canté, porque muy cortita, y se la canté despacito. Y me dice, yo creo que a vos no hay que dejarte llegar al palco. Y le comenté que no tenía guitarra, no tenía nada, y que esto me había sorprendido, que me pidieran que cantara y demás, y que no tenía nada. Y como a los 40 minutos, una hora más o menos, me llaman de conserjería y se han dejado algo para usted. Y bueno, ¿me pueden subir? Bueno, sí, cómo no. No me dijeron nada, ¿qué era? No le pregunté tampoco. Una guitarra. ¿Quién manda una guitarra? La abro, nueva la guitarra, flamante, preciosa, y en el estuche, que la tenía un fondo azul, estaba escrito en un con crayón así grande, grueso, negro, ponía, no me la devuelvas, lo tengo todavía, dice, no me lo devuelvas, es tuya, sos un traidor, pero te quiero mucho, Fabio. Así que canté con la guitarra esa. No lo sabes. ¿Discutían mucho de política? No. El hecho de vivir en democracia, eso es un ejercicio que se aprende con el tiempo, ¿no es cierto? Yo espero que nosotros lleguemos a ese grado de madurez. ¿Por qué decidías cómo fue? Ese previo al acto de cierre, ¿qué hiciste? ¿Lo recordás o...? ¿O fue en automático? Sí. No. Yo lo vivía todo con una gran curiosidad y con una gran expectativa y muy nervioso. Pero cuando canté Venceremos fue tremendo, tremendo. El final de Venceremos fue como una explosión. Y cuando llegó Alfonsín fue tremendo. Y cuando dijo el preámbulo a la Constitución... Bueno, inolvidable, yo nunca me lo olvidaré. Yo creo que fue uno de los días más importantes de mi vida. Eso recuerdo, esas horas, como dije antes, ese día y demás, eso está inalterado. Inalterado, lo recuerdo tal cual fue. Y me gusta que sea así, porque si te digo que fue uno de los momentos más importantes de mi vida, me encanta que... pueda recordarlos exactamente cómo fueron. Yo creo que la gente lo que más festejó fue la recuperación de la libertad.